cultura, tiene la fama crecida, bien por Puerto Santo. En la zona centro de Guerrero se encuentra un bello lugar llamado Tixla, cuna de nuestros héroes de la independencia, Vicente Guerrero, Ignacio Manuel Altamirano y un sinnúmero de combatientes. En esta región habitan náhuatl, amuzgos y mestizos. Esto es Tixla de Guerrero, Tixla, tierra de los 300 días de fiesta al año, pues las danzas y las flores veneran a todos sus santos patrones. Tixla, cuna de grandes hombres ilustres, Vicente Guerrero defendiendo a la libertad y Altamirano con sus poemas demostrando lo bello de esta ciudad. La fiesta del Señor Santiago se prepara con encuentros. Dichos encuentros se realizan normalmente iniciando desde el arco de la Virgen de la Natividad, pasando por las calles principales frente a la iglesia de San Martín, danzando y bailando los manueles, los tlacololeros, los viejitos, entre otras danzas más, en encuentro al Señor Santiago. A las 5 de la tarde reunimos en el barrio del Santuario. Ajá. Y desde allá nos reunimos en peregrinación aquí a la plazuela, al barrio de Santiago. El día 24 de julio se realiza la velada del Señor Santiago, preparándolo con danzas, bailes de torito y la especialidad de la casa, pozole invitado por el mayordomo. ¿Cuál es la finalidad de este evento? Pues alabar y ofrendar al santo. Lo consideramos una manda a que mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer cada año. Por los milagros que nos ha hecho. En hacerle la fiesta de un encuentro con danzas, carros destinos y ahora sí con los del barrio, pues. El encuentro de la acera, acompañados con carros alegóricos, danzas tradicionales, así como las mandas que realizan los papás vistiendo a sus niños como el Señor Santiago. Y a las 8 se lleva a cabo el tradicional Huentli en honor al Señor Santiago. Es una manda que tenemos al Señor Santiago, por 3 años lo tuvimos para que naciera con bien mi niña. Llevamos 2 años, ¿vale? Falta uno nada más. Y una vez que llegan a la plazuela, ¿qué es lo que hacen ahí? Entregar la cena, o sea, las velas que traemos. Bailar el torito. Con permiso, sin permiso, voy a cantar este son. Voy a cantar. Hacen una fiesta muy bonita en la noche, hacen una velada para otro día y bueno, lo que sea, es una fiesta muy linda la que le hacen al Señor Santiago.
tigres son peligrosos, ellos cazan con fiereza, se esconden en la maleza y acechan a su presa. Los tigres son peligrosos, ellos cazan con fiereza, se esconden en la maleza y acechan a su presa. Uy, 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 el tigre, allá viene el tigre. Uy, 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 el tigre, allá viene el tigre, se baja a cazar, se sube a comer y hasta su cueva se va a esconder. Se baja a cazar, se sube a comer y hasta su cueva se va a esconder. Bailar el torito y las danzas que también bailan, y ya después de bailar el torito se queman los toritos de suelo.
Y una vez que termina, por ejemplo, la presentación de las danzas, del baile del torito y todo eso, de ahí se tienen que... Nos venimos a domicilio, bien para que aquí vengan a... Pues un alimento que están de cenar. ¿Qué es lo que normalmente dan de comer en esta? Pues ahora sí que lo que uno quiere darle puede ser un pozole blanco, un mole con tamales, un pozole, lo que uno pueda darle. De acuerdo a las posibilidades de cada persona. Y vamos a dar un empanizado con tamales. Yo me estoy atojo.